¿Qué tal, amiga y amigo? Bienvenidas, bienvenidos al programa especial hoy día de Reflexiones. Disculpen, estoy un poquitito afectado de mi garganta. Tuve que hacer hace muy poco un teletón en Santiago, hacía bastante frío, así que quedé un poco afectado. Pero quiero darle primero un saludo a nuestra nube virtual con un gran aplauso para ustedes y para ustedes, por favor, apláudanse ustedes mismos. Muchas gracias por participar hoy día en el programa. Hoy vamos a compartir la vida y la conversación con un actor a quien le tengo un gran afecto y respeto profesional, no solo por la extraordinaria carrera que ha tenido en la televisión, en el cine, en el teatro, lo admiro además como ser humano por su sencillez, su gran capacidad para conectar con el público. Sin duda va a ser un programa muy divertido, muy interesante. Saludamos entonces, toda la nube virtual le da un aplauso a don Eugenio González Derbez. Muchas gracias. Francisco, ¿cómo está? Qué gusto. Aquí estamos, un poquitito afectado de la garganta, nada más. Yo ando igual, así es que no se preocupe. Estás en Ciudad de México y yo estoy en Miami. Así es, así es. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tú naces un 2 de septiembre de 1961, un año antes que yo me casara, en Milpa, allá en Ciudad de México. Y cuéntame un poco de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Fíjese, don Francisco, que yo tuve una infancia, según recuerdo, bastante feliz. Era un niño muy... Mi mamá era una estrella de telenovelas desde que yo nací. Yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón, mi mamá salía a la calle y todo el mundo le pedía autógrafos. Era, digamos, la reina de las telenovelas. Ella hizo la primera telenovela en Latinoamérica. Entonces, yo nací conociendo a mi mamá en la televisión. Para mí era muy normal esta relación con la fama, digamos. Y sin embargo, siento que fui un niño muy normal. Nunca, no por eso tuve una vida diferente. Eran otros tiempos, porque yo estaba un poco leyendo tu historia y tu papá, porque tu mamá fue una actriz muy conocida, pero tu papá fue el primer publicista, parece, que hubo en México. Así es, fue la primera agencia de publicidad. Y lo más raro es que la parte humorística la tienes de un hombre muy serio, muy alto, de 1,85 m, que era tu papá. Oiga, está usted muy bien informado. Efectivamente, mi papá era un hombre muy serio, muy alto. Todo el mundo me decía, es que tu papá me da miedo. Pero mi papá, así con esa cara que tenía, así toda seria, un hombre alto, hasta de alguna manera tenía cara como si estuviera enojado, era simpático. Empezaba a abrir la boca y se moría uno de la risa. Era muy, muy simpático. Sí, yo escuché en el programa de Jordi una anécdota de tu papá en el momento que un policía le va a sacar un ticket. Yo quiero que tú la cuentes porque eso de alguna manera refleja el humor de tu papá. Resulta que mi papá era un hombre muy serio siempre, pero sin embargo el humor lo traía siempre a flor de piel. Y una vez, para que entiendan cómo era mi papá, íbamos en su automóvil, en un Cadillac 57, que todavía lo conservo, por cierto, y mi papá manejando, y de repente se pasa un alto, una luz roja, y nos alcanza un motociclista, ¿no? Nos detiene, que nos paremos adelante, y entonces le digo a mi papá, habré tenido como 8 años, entonces estaba muy espantado de que nos había detenido un policía. Y digo, papá, un motociclista nos detuvo. Y mi papá, así muy tranquilo, me decía, Y le digo, papá, pero nos van a multar. Yo pensaba que nos iban a ir a la cárcel o algo, ya sabes, estaba yo chiquito, estaba muy espantado. Y mi papá, muy tranquilo, ¿no?, me dice, Y se para adelante, donde le marcan que se separe. El motociclista atrás de nosotros se baja de la motocicleta. Y yo muy angustiado. Mi papá no me decía nada, nada, muy serio, así en el volante, esperando que llegara el motociclista aquí a la ventana. Se baja el motociclista y yo, ay, papá, ahí viene el motociclista. Mi papá muy tranquilo, así, no te preocupes. Llega el motociclista, y en el momento en el que el motociclista llega aquí a la ventana junto a nosotros, en ese momento mi papá dice, oficial, me estoy zurrando, oficial, traigo una diarrea, me estoy zurrando. Y el policía, no, señor, no se preocupe, no, váyase. Gracias, oficial, gracias. Arranca mi papá y otra vez como si nada. Bueno, de ahí viene el humor. Tú tienes también un humor especial, ¿no?
Así es, yo siempre he dicho que heredé el humor de mi papá. Y tienes, tu papá tenía 17 años más que tu mamá y 45 años cuando tú naciste, o sea, era bastante mayor. Y a pesar de que tuviste una infancia feliz, parece que tenías más relación con tu mamá. Cuando viene toda la época de la adolescencia, tú estás más cercano a tu mamá. Y seguramente, sin darte cuenta, por eso tú en vez de llamarte Eugenio González, te llamas Eugenio Derbez desde el punto de vista artístico. Tenía muy buena relación con mis dos papás, pero obviamente era mucho más cercano a mi mamá porque me gustaba más la actuación. Cada vez que tenía un día libre, prefería irme al foro con mi mamá que a la oficina con mi papá. De hecho, fui como quizá, no sé, 3-4 veces durante mi infancia porque me aburría ir mucho a la oficina de mi papá. En cambio, los foros de televisión eran maravillosos para mí. Se me hacían como entrar a otros mundos. Desde muy pequeño yo decidí ser actor por el ejemplo de mi mamá. Siempre me he preguntado qué hubiera pasado si mi mamá hubiera sido, no sé, contadora o arquitecta o simplemente ama de casa. Yo no sé si me hubiera dedicado a la actuación. Igual y sí, igual y no. Igual hubiera sido un comediante frustrado. Otra cosa que me ha llamado la atención era que tú eras un niño bastante callado, que recibías un poco de bullying porque tenías las orejas grandes, te decían Dumbo, no ibas a una disco, nunca has tomado alcohol, muy ordenado, y además tus padres no te hablaban nunca de nada del sexo. Tal cual, don Francisco. Era yo un niño muy tímido. De hecho, todavía en la vida real, la gente que me conoce a fondo saben que si yo llego a una fiesta donde no conozco a nadie, me voy a un rincón porque soy muy poco social, ¿no? Me cuesta mucho trabajo en la interacción con la gente, ¿no? Obviamente cuando estoy trabajando, pues tengo que llegar, saludo, normal, pero en sí soy muy introvertido. Y desde niño era tan introvertido que cuando mi mamá ya de grande me vio por primera vez hacer comedia, se sorprendió y me dijo, pero ¿de dónde te sale esta otra personalidad? Tú desde niño eras como un ratón asustado en un rincón. Entonces sí era un niño como muy introvertido desde muy pequeño. Y en eso yo me identifico contigo. También introvertido en mi vida diaria y muy distinto, ¿verdad?, en el escenario, totalmente. Y es lo que nos pasa a muchos. En el escenario somos otras personas, pero en la vida real somos como muy tímidos, ¿no? Claro, y otra cosa que me llamó la atención es que tu mamá siempre quería que tú hicieras todo como debiera ser y te decía que tuvieras mucho cuidado con la primera novia que tuviste a los 15 años de no hacerle nada y en algún momento te dice, mira, cuando tú estés así como desesperado, asustado, dice, dúchate, ¿no? Dúchate con agua helada. Pero le voy a contar la anécdota, don Francisco, porque es que hubo una confusión. Como mi papá era muy mayor, mi papá nunca me habló de sexo, porque pues, para él era algo prohibido, era como uno por la diferencia de edades entre él y yo. Entonces mi mamá fue la que intentó hablar conmigo de sexo. Y por ser yo hombre, yo me daba cuenta que le costaba mucho trabajo. Entonces tuve un par de anécdotas muy simpáticas. Yo me acuerdo que desde la primera vez que mi mamá intentó explicarme, ¿no? Que le dije, bueno, pero mamá, ¿y cómo nacimos? Me acuerdo que mi mamá me dijo, la primera vez me dijo, no, ves que mira, tu papá, tenía una semillita y la semillita, la sembró junto conmigo y entonces, tú naciste. Y yo en mi casa, el único lugar donde había macetas era en una terraza. Entonces yo me acuerdo que salía a la terraza del balcón a buscar las macetas para ver dónde mis papás habían puesto la semillita donde yo nací. Eso pasa cuando uno no explica uno a los niños las cosas bien. Y luego, ya más adelante, un poquitillo más, pues todavía era adolescente, pero joven, o sea, a los 13, 14 años, 15 quizá, me dice mi mamá una vez, oye, hijo, mira, el día que te sientas, ay, ¿cómo te diré? El día que estés nervioso, échate agua ahí y con eso se te va a quitar. Entonces se me queda a mí grabado, dije, ah, mira qué buen tip, el día que esté nervioso, me echo agua ahí. Y entonces, don Francisco,
desde esa edad, de los 15 hasta los 30, 32 quizá, yo me recuerdo que cada vez que tenía yo una junta importante, un estreno de teatro, cualquier cosa que me diera muchos nervios, ahí me tiene usted en la mañana en la regadera poniendo el agua helada y echándome agua ahí para que se me quitaran los nervios. Un día, a los 31, 32, le digo a mi mamá en una cena, le digo, oye mamá, estaba yo en su casa cenando y me dice, le digo, mamá, por cierto, ese tip que me diste de echarme agua ahí cada vez que estuviera yo nervioso, nunca me funcionó, la verdad no es tan buen tip. Me dice, ¿de qué me hablas? Le digo, mamá, tú me dijiste que cuando estuviera yo nervioso, me echara yo agua ahí. Me dice, no, no, hijo, no, no, yo me refería a nervioso pues ya sabes, cuando ves a una muchacha y te pones nervioso. Le digo, ay, mamá, pero mamá, llevo 15 años echándome agua fría ahí, no me has dicho, se dice excitado, mamá, ¿cómo que nervioso? Bueno, 15 años echándome agua fría ahí de balde, don Francisco. Bueno, mira, tu mamá siempre ha estado muy presente. Yo he seguido un poco tu vida y la nube virtual tendrá mucho que preguntarte, porque seguramente tendrá algunas inquietudes con respecto a eso. Que levante la mano quien quiere preguntar. Alenka Zamora, ella está en La Paz, Bolivia. ¿Existe algún personaje dentro de las películas que ha realizado que se ha inspirado en su mamá, ya que ella ha sido una pieza fundamental, ¿no?, en la incursión de su carrera artística? Sí, no. Digamos que yo nunca he hecho un personaje, digamos, basado en 100% en mi mamá, pero mi mamá era una persona muy, muy peculiar, tenía una manera de ser muy simpática, era muy, muy aprensiva, entonces he utilizado de repente algunas cosas, nunca un personaje que sea exactamente así era mi mamá, sino que siempre he agarrado cositas de mi mamá que de repente digo, ay, voy a utilizar esta frase, voy a utilizar esta manera de ser, de cómo era mi mamá, pero sí, nada más como detallitos, no, no, no un personaje completo. Muy bien, la nube virtual, ¿quién más quiere preguntar? Allá está don Augusto Schaller, en Lima, Perú. Adelante, Augusto. Quería preguntarle a Eugenio, él mencionó que conserva el carro de su papá todavía. ¿Por qué lo conserva? ¿Por un valor sentimental? Fíjese que yo amo los coches gracias a mi papá. Mi papá me enseñó a que me gustaran los coches desde muy chiquito. Me llevaba siempre al taller y desde que me sentó por primera vez en sus piernas a yo agarrar un volante que le decía, papá, yo quiero aprender a manejar. Y para mí recuerdo ese momento como uno de los más lindos de mi infancia. La primera vez que mi papá me dejó agarrar el volante de su Cadillac, ahí aprendí a manejar por primera vez. No alcanzaba yo los pedales, estaba sentado en sus piernas, pero en ese carro por primera vez a los 8 años aprendí a manejar. Entonces, todos los recuerdos de mi infancia fueron en ese carro. En ese carro mis papás se conocieron, en ese carro se casaron, en ese carro aprendí a manejar. Así es que por el cariño que le tengo, lo conservo desde entonces y es por eso que no me desecho de él y lo tengo en muy buenas condiciones además. Ese era 56 o 57, pero tú además tienes una colección de 57. carros chicos y tienes el carro más chico del mundo. Sí, así es. Fíjense que me entró un cariño por los carros desde que mi papá vivía. Me quedé con el Cadillac y luego empecé a tratar de coleccionar carros. Bueno, no coleccionar, veía uno y me gustaba. Y de repente me asocié con un amigo que tiene muchos mini cars. Y entre él y yo hemos logrado tener ya varios carritos que están entre los más pequeños del mundo. Y si ustedes van a cualquier museo Ripley, del Ripley de Believe It or Not, aunque usted no lo crea, en todos ellos en la entrada exhiben tienen ahí como el carro más pequeño del mundo, que es un carrito rojo, es un Peel 50. Bueno, yo tengo uno de esos. Ah, mira. ¿Alguien más de la nube virtual? Ahí está Gonzalo Sánchez en Santiago de Chile. Adelante, Gonzalo. Hacer comedia no es fácil. ¿Cuál es tu inspiración, tu motivación? ¿De dónde sacas la idea? Ah, es una gran pregunta, don Gonzalo, porque la gente piensa que para hacer comedia tiene uno que pensar en cosas chistosas. Y me dicen, pero ¿cómo le haces para que se te ocurran cosas chistosas? Le digo, es que no es así, exactamente al revés. Para hacer comedia, la comedia nace de la tragedia.
Y para yo hacer comedia tengo que pensar en las cosas que a mí me molestan o cosas que me han pasado trágicas para de ahí sacar la comedia. Ustedes se preguntarán, ¿de qué está hablando? Les voy a poner un ejemplo muy rápido para que me entiendan y cortito para que, porque estamos en la televisión. Si yo ahorita me caigo y se me rompe el pantalón delante de mucha gente, me voy a sentir avergonzado y voy a llegar a mi casa a decir, no sé lo que me pasó, iba yo caminando y de repente me tropecé, me caí, se me rompió el pantalón, no sabes qué vergüenza, horrible. Bueno, mi mujer al ver escucharlo se va a reír, me va a decir, pero y yo le voy a decir, pero ¿por qué te ríes? Y te estoy diciendo que me caí, perdón, es que me dio mucha risa que te hayas caído y que te haya roto el pantalón. Y la semana siguiente en una fiesta me piden, oye, cuenta la anécdota de cuando te caíste y yo la voy a volver a contar y todo el mundo se va a reír. ¿De qué se ríen? De mi tragedia. Entonces me doy cuenta que lo que para mí es trágico, para los demás no lo es. La comedia es tragedia más distancia o más tiempo. De ahí nace la comedia. Entonces cada vez que yo quiero hacer algo chistoso o algún sketch, siempre pienso en las cosas que me molestan y de ahí nace la comedia. Bueno, ahora voy a hablar del amor, porque me tuve que traer una tarjeta especial para anotar todo esto, porque ya dijiste que te estrenaste sexualmente a los 21 años, pero lo hiciste con Gabriela Michel, que ya era divorciada, por lo tanto tú dijiste aquí no tengo que esperar nada, pero al muy poco tiempo hiciste fama y ahí nace tu hija Aislinn, que no era que lo que tú querías en ese momento. Así, así es. Yo como que la paternidad me agarró un poco por sorpresa y de repente, pues sí, no quería ser padre tan joven. De hecho, hay una frase de mi película de No se acepten devoluciones, Instructions Not Included, que dice, eres lo mejor que no quería que me pasara. Y esa es basada en mi hija Aislinn, porque en cuanto la conocí, me enamoré de ella locamente y hoy es mi maestra, mi guía, mi todo. Pero sí, en la primera vez que me enteré que su mamá estaba embarazada, me apaniqué y no quería ser papá. Bueno, eso fue el año 86. El año 90 conociste a Silvana Torres y tienes a tu hijo Badir. Ahí duraron 3 años juntos. El año 92 nace José Eduardo, hijo de Victoria Rufo. Después fuiste novio de Sara Bustani, una diseñadora, de la actriz Dalila Polanco, el año 2006. Ahí empiezas a enredarte en la vida, diría yo, familiar. Pero, ¿por qué crees tú que te ha pasado esto con todas estas parejas con las que no pudiste coincidir? Y siempre he sido como muy enamorado del amor, digamos. Yo conocí a una muchacha, me gustaba, y yo decía, aquí es, de aquí soy. No me importaba si nos llevábamos, si no nos llevábamos, si éramos compatibles. No me importa. Yo la veía, me gustaba y decía, aquí me voy a casar. Y luego me daba cuenta que no me iba con ellas, pero era muy necio de, no, esto sí iba a funcionar, hasta que finalmente no funcionaba. Entonces, como que no era emocionalmente muy maduro, digamos. Y eso me hizo que estuviera yo brincando de relación en relación. Y luego me empezó a dar miedo justamente por darme cuenta que no llegaba a tener relaciones más largas o más concretas, me empezó a dar miedo el matrimonio y le tenía pavor al matrimonio. Y decidí que lo mío no era el matrimonio y que no me iba a casar. Bueno, para mí es una sorpresa. Yo no conocía toda la historia de tu infancia, de tu adolescencia. Tampoco sabía de todos los amores. Ahora me impuse de todo esto, porque esto forma de alguna manera el personaje que es hoy día Eugenio Derbez. Pero ¿cómo Eugenio Derbez, el año 2006, que aunque recién se casa el 2012, pero el 2006 se estabiliza con una pareja? ¿Cómo sabe que encontró el amor? Yo cuando conozco a Alessandra, don Francisco, ya nos habíamos visto un par de veces, pero fue un 27 de marzo de 2006 cuando me acuerdo que nos encontramos en un lobby de un hotel. Íbamos nos tocó filmar una escena juntos, coincidimos en un programa de televisión y fue tal como las películas, como dicen, ¿no? O sea, amor a primera vista. Nos vimos, yo me quedé así de, wow, ¿quién es esta? Ya la conocía, pero fue así como, ¿quién es esta mujer?
Y ella dice que le pasó lo mismo que dijo, vi a Eugenio Derbez de una manera que no lo he visto nunca en la vida. Nos dimos un abrazo para saludarnos y nos quedamos en ese abrazo sin conocernos, como 2-3 minutos y todo el mundo alrededor de nosotros viéndonos y no nos soltábamos. Fue como, fue un amor a primera vista muy intenso y yo supe desde el momento que la vi que ella era la persona. Sin embargo, a pesar de que yo sabía que ella era, no me quise casar hasta 6 años después, donde ella me dijo, ¿sabes qué? Yo sí necesito una estabilidad. Si tú no te quieres casar, esto es un deal breaker y me voy a tener que separar. Y tuvimos que separarnos y hasta que nos separamos, fue que yo dije, no la puedo dejar ir. Nos separamos durante un mes, no se supo públicamente, nada más ella y yo lo supimos. Y durante ese mes yo reflexioné y dije, no la puedo dejar ir, es la mujer de mi vida, me tengo que casar con ella. Y ahí es donde tomo la decisión finalmente de casarme, pero lo supe desde el primer momento que la vi. Uno sabe, el cuerpo, el corazón sabe y siente cuando encuentras a la persona adecuada. Tú sabes que sobre el amor todos tienen opiniones, así que vamos a ver qué dice la gente que está. Don Juan Bojorquez. Hola, don Eugenio. La pregunta es la siguiente. En su vida profesional siempre ha tenido altos y bajos. ¿Cuál ha sido la herramienta que usted ha implementado para seguir creciendo y, por supuesto, superando esas dificultades que ha tenido en la vida profesional? Primero que nada, el humor para mí ha sido la herramienta más importante en mi vida. Yo no me tomo nada en serio. Eso me hace que siempre esté optimista y con ganas de seguir adelante. La gente que se toma la vida muy en serio, creo que sufre mucho. Yo trato de verdad de no darle importancia a las cosas. Hay que dársela en su momento, pero luego, tal como dije hace rato, hay que hacer un chiste de la tragedia y eso libera mucho el peso, ¿no? Y luego me despierto siempre buscando retos. El día que no siento miedo, el día que no me levanto con miedo, y un miedo positivo, me refiero a miedo a enfrentarme a lo desconocido, siento que no estoy haciendo las cosas bien. Me tengo que poner siempre metas que me reten, que me hagan sentir vivo, que me hagan sentir miedo para sentir que estoy avanzando en la vida. El día que siento que no tengo miedo es porque estoy en mi zona de confort y me muevo de ese momento para buscar algún reto mucho mayor. Vamos a ver, ¿quién más en la nube virtual? ¿Qué podrías darnos una herramienta para envejecer con entusiasmo, ya que tenemos la misma edad? ¿Y qué podríamos hacer nosotros en la tercera edad para ser felices y vivir en paz? Ah, cuando usted encuentre qué hacer en la tercera edad y ser felices, hable conmigo para yo escucharla. Adelante, Eugenio. No, pues un poco lo que comenté. Yo creo que primero que nada tiene que estar contento con quien uno es. A veces yo digo que una de las cosas que me he estado dando cuenta últimamente es que cuando uno tiene la imagen de que cuando quiere uno llegar a viejo ya debo de tener muchas cosas en la vida para ser feliz. Y lo único que se necesita es el amor de la familia. Yo, honestamente, cada mes me doy cuenta que necesito menos cosas materiales y más el contacto con la gente que quiero. He llegado a sentir últimamente que de repente por exceso de trabajo me siento un poco harto, vacío. Creo que eso me daría a mí una vejez feliz, el estar más con la gente que quiero. Aunque no tenga yo muchas cosas materiales, las cosas materiales a veces nada más te quitan energía, tiempo, dinero. Con que tengas lo suficiente para tener un techo y algo que llevarte a la boca, lo demás, lo que más te llena el corazón son las relaciones con la gente, con los amigos, con la familia. Yo eso es lo que te recomiendo. Cultiva el amor entre la gente que te quiere y enfócate en lograr eso. Bueno, en septiembre cumpliste 60 años y hoy día que estoy haciendo este programa, mi hijo mayor está cumpliendo 60 años. Ahora me quiero salir de la edad, de la adolescencia, del amor, de las parejas. Quiero ir a la parte artística. Ya me contaste que siempre sabías que ibas a ser artista, pero también sé que te costó mucho entrar a la televisión, que como tu mamá era famosa, todos decían, bueno, aquí viene el hijo de la famosa que quiere trabajar en la televisión, y te costaba mucho.
Así es, yo nací, repito, viendo a mi mamá en las telenovelas. Yo iba mucho con ella a Televisa y ella trabajaba con productores muy famosos como Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, que era chileno, por cierto. Sí. Y eran como los productores más importantes de Televisa, en especial Ernesto Alonso y Valentín Pimstein. Y ellos hacían las novelas como Mamá Campanita, Cruz de Amor, María Isabel, las que fueron un éxito en ese entonces. Y cuando yo decido ser actor, yo le dije a mi mamá: mamá, no me impongas, no quiero que me metas a fuerza. Yo por mi propio pie voy a ir a Televisa a pedir trabajo con los productores. Y fui, y cada vez que llegaba con esos productores que me vieron nacer, que me vieron desde muy niño ir con mi mamá a los foros, cuando me vieron que llegué a pedirles trabajo, no me dieron la oportunidad, porque yo supongo que porque no me veían como un actor serio, veían como, ahora resulta que el hijo de doña Silvia, yo creo que como se le hace muy fácil venir aquí a los foros, ahora resulta que quiere ser actor, y ni siquiera me daban la oportunidad de probarme. Por quedar quizá bien con mi mamá, me daban literal una frase así de, aquí está la carta, buenas tardes, y no pasaba yo de ahí, era lo más que me daban. Entonces fue muy difícil para mí que tuvieran fe en mí y que creyeran en mí. Ahora, me dice que Alessandra es muy parecida al personaje que tiene en La Familia Peluche, y no creo que eso le guste a Alessandra. No, pero es la verdad. Sí, porque ¿cómo definirías tú que es? Al final no te pregunté, ¿qué crees tú que te enamoró tanto de Alessandra? ¿Qué fue lo que por primera vez te hizo casarte? ¿Qué fue eso? Bueno, es una combinación de muchas cosas. Es una mujer a la que admiro muchísimo. Es una gran estrella. Yo la veo en el escenario y se me cae la baba. Es una mujer, además, con un temple y con un carácter muy fuerte, cosa que creo que de alguna manera me ayudó a meterme en el carril. Ella no me permite, ella no es una mujer fácil, o sea, vaya, de que le diga yo quiero hacer esto y me deje, no, ella me tiene como muy controlado, cosa que alguna vez me quejé y luego entendí que era bueno para mi vida y para mi personalidad, porque yo soy muy creativo y siempre estoy haciendo cosas muy locas, y ella es la que siempre me dice, no, a ver, no es por aquí ni por acá, es por acá. Siempre he sido tan creativo que me da por hacer muchas locuras en la vida, y ella como que me aterriza. A propósito de aterriza, tú estás en el mejor momento en México, estás ganando dinero, te va muy bien, y decides dejarlo todo. Yo hice algo parecido hace muchos años atrás, y te vas a Estados Unidos. Y en el avión, sí, le preguntas a tu señora, Alessandra, le dice, ¿habré hecho lo correcto? ¿Voy a empezar de nuevo en Estados Unidos? Así es. Eso sucedió en... es más, me sé el día. 19 de junio del 2014, el día que decidimos, mi mujer y yo, irnos ya a empezar una vida nueva en Estados Unidos y dejar atrás toda mi carrera. Cerré mi oficina, cerré mi casa y con las maletas y mi perrita y todo, nos vamos a Estados Unidos. Y en el avión le digo, ¿habré hecho lo correcto? Y me dice, no, mira, es muy tarde ya para pensar en esas cosas. Vamos a pensar en que todo va a estar bien y vamos a empezar una nueva vida en Estados Unidos. De cero, don Francisco, dejando atrás todo mi pasado y toda mi carrera y todo, familia, amigos y todo. Y en el avión estábamos cuando le hice esa pregunta a mi mujer. Despega el avión, don Francisco, y cuando aterrizamos en Los Ángeles, esto es irreal. Yo siempre le he dicho que si esta escena la pusiéramos en una película, todo el mundo nos criticaría y diría, ay, por favor, esas cosas no pasan. Pero en cuanto aterrizo en Los Ángeles con mi familia para empezar una nueva vida, prendemos el celular y cientos de mensajes. Y resulta que mientras íbamos volando de México a Los Ángeles, me habían otorgado
mi estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Imagínese, o sea, el mejor timing, la mejor manera del universo de hacerme sentir que estaba yo bienvenido a una nueva vida y que no me estaba yo equivocando. Para mí también en ese momento que recibí esa estrella fue un momento súper importante. No dije que tú además estudiaste en el CEA y que estudiaste de dirección de cine. Por lo tanto, no venías a una cosa tan, tan desconocida. No, yo mucha, más bien, casi nadie sabe que yo estudié, mi carrera fue estudiar para director de cine. Lo que pasa es que nunca ejercí. Yo, en cuanto terminé la carrera de cine, en ese entonces en México se hacían películas que no eran muy buenas, eran películas como de albures, de ficheras, de cabaret, y preferí estar en la televisión que en el cine y no me dediqué a ejercer mi carrera como director de cine. Fue hasta el 2012, con No se aceptan devoluciones, que finalmente debuto como director de cine, que fue lo que realmente estudié en la escuela. Eugenio, tengo que aclarar que te quité 2 años, porque tienes 62. Dos más que mi hijo. Porque le habían puesto 60, después lo corrigieron y querían decir que era un error mío. No, no, no. Era un error de ellos. La edad tuya es 62. Yo lo iba a corregir, pero luego lo pensé y dije, no, mejor lo dejamos así. Me gustó más el número. Está bueno, está bueno. Pero tengo entendido, y a propósito ahora te quiero preguntar de todas tus películas y, por supuesto, de esta película que estás promoviendo, que es Radical. Oye, a propósito de todas las películas que has hecho en Hollywood, indudablemente esta de que no se aceptan devoluciones es la más exitosa porque costó 5 millones de dólares y produjo 100 millones de dólares. Así es, así es. Está considerada, don Francisco, es la película en español más taquillera, que más boletos vendió en la historia a nivel mundial. Entonces, imagínese, para mí es un orgullo y un récord que comparto con todos los latinos, con toda la gente que fue a verla al cine, porque gracias a ellos es que rompimos este récord. Y esto también tiene que ver con tu vida, porque ahí tú le pierdes el miedo al matrimonio y aceptas un compromiso. Sí. La película hace lo mismo. Es que todo pasó, don Francisco, yo le estaba contando hace rato que llegó un momento en el que Ale y yo nos separamos porque yo no me quería casar ni tener hijos. Y fue justamente cuando estaba yo filmando, o sea, obviamente sentí que ella era el amor de mi vida, pero coincidió con que empecé a filmar No se aceptan devoluciones, que de alguna manera es autobiográfica porque mi personaje en la película le tiene miedo al compromiso y anda brincando de mujer en mujer. Es parte de mi vida. Y luego encuentra esta niña que le cambia la vida. En este caso era un poco basada en Aislinn. Pero cuando acabo de filmar la película es cuando me caso. Digo, ya fue como haber entrado en una terapia y es cuando decido casarme. Y es cuando decido también ser padre. Después de tener mi relación con esta niña actriz que se llamó Loreto Peralta, tuve una un pues tuvimos meses de estar juntos trabajando y para mí fue como, yo ahora quiero tener de verdad en la vida real una niña como esta. Y ahí es donde decido ser papá. Y gracias, digamos, a No aceptan devoluciones, me animé a casarme y a volver a ser papá. El año 2021 fuiste Bernardo Villalobos en Coda, que obtiene 3 Óscares, ¿no? El 22. Sí, así es, así es. Eso tiene que ser lo máximo, me imagino que es lo máximo. No, hombre, don Francisco, es la mejor noche de mi vida, esa noche que nadie nos lo esperábamos y que de repente Coda gana el Oscar a Mejor Película y pasamos todos al escenario, fue de los momentos, no, es el momento más grande de mi carrera, definitivamente, y para cualquier actor no creo que haya nada más grande que eso, ¿no? Y ahora vamos a lo que vinimos, a promover Radical, donde interpretas el profesor Sergio Juárez, está basada en una historia real, en la ciudad fronteriza de Juárez, y ya me contarás todo eso después de estos mensajes. Señor Loyola,
Paloma ya no necesita esto. Se lo quiero regresar, no vaya a ser que se nos rompa aquí. Pero, ¿esto... ¿esto qué es? Quiero que la nube virtual le dé un gran aplauso a Eugenio Derbez. Ha dado una muy buena entrevista. Eugenio, ahora todo para Radical, tu nueva producción. Que este profesor que quiere salvar a sus alumnos del abandono, de la corrupción, de la violencia. ¿Cómo nace en ti la idea de esta película? ¿Cómo llega a ti el tema? Estaba yo en el 2012, don Francisco, viendo, me acuerdo incluso que estaba yo cenando viendo las noticias cuando de repente la noticia del día era que una niña de 12 años, nacida en un pequeño pueblo en México, había y que había prácticamente crecido junto a la basura, de repente a los 12 años una revista norteamericana importante la consideraba la próxima Steve Jobs. O sea, una niña genio. Y entonces yo dije, a ver, ¿cómo es posible que una niña que nació en las circunstancias, en una pobreza absoluta, junto a un basurero, de repente la consideren un genio en Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando empezamos a producir, y ya abro mi oficina en Estados Unidos, contactamos al periodista que escribió el artículo original. Y ahí descubro que, además de esta historia maravillosa, resulta que detrás de la niña hay un maestro. Y dije, esta historia la tengo que contar. Este es el tipo de historias que hay que contar, porque de verdad no solamente es una historia real y es una historia inspiradora, sino que a mí también siempre me ha gustado buscar historias en donde se hable bien de los latinos. Y en este caso, el maestro Sergio Juárez, que existe en la vida real, es de los latinos que hay que señalar, que hay que hablar de ellos, porque logró cambiarle la vida no solamente a esta niña, sino a todo el salón en tan solo un año. Pero no les voy a contar más para que la vean y sepan de qué estoy hablando. Bueno, la película se estrenó en Sundance, ganó el premio del público como favorita del festival. O sea, ya tiene su pedigrí. ¿Cuándo ya está en todos los cines? ¿Se puede ver de todas maneras? ¿Cómo se puede ver la película? Está en cines desde hace ya, en México desde hace un mes y pico, y en Estados Unidos ya lleva 2 semanas. Así es que vayan a verla porque luego la quitan de los cines. Es una película que ya ganó 6 festivales, los 6 como la película favorita de los 6 festivales. En Rotten Tomatoes, que es el sitio de crítica más duro de Hollywood, tenemos 95%, que es una calificación altísima, y del público tenemos 100%. Así es que está garantizada por todos lados. En México estuvo en primer lugar y se ha mantenido hasta la fecha. Le ganamos a Taylor Swift, le ganamos a Martin Scorsese. O sea, es una gran, gran historia, don Francisco, ya la verá. ¿Y en qué proyecto estás ahora, futuro? Pues estoy metido en muchas cosas. Estrenamos ya también en estos días la nueva temporada de Viaje con los Derbez, que es el reality show que tengo con mi familia. Nos fuimos a Finlandia y se está estrenando justamente en estos días, entre finales de noviembre y principios de diciembre, se está estrenando en todo el mundo, en Estados Unidos a través de VIX y en el resto del mundo, en México, en Latinoamérica, en Amazon. Y el año que entra vienen 4 series que hice este año, muy, muy importantes, pero esas ya les hablaré más adelante. Bueno, yo voy a ir a ver Radical. A mí me interesa el tema. ¿Quiénes le interesa el tema de los que están en la nube virtual? Bueno, casi a todos. ¿Alguien la ha visto? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes la ha visto? No sé si alguien... Armando Ríos, de México, él la vio. ¿Qué te pareció la película, Armando? ¿Qué tal, Eugenio? No, me pareció excelente. La verdad, es una muestra de salirte de tu zona de confort. Desde CODA, ahorita es tu cúspide. Mi pregunta sería, ¿cómo haces para perder el miedo, para salir de tu zona de confort? O sea, es increíble lo de Radical. ¡Wow! Sí, fíjese que para hacer esta película me estaba yo muriendo de miedo. Un día antes de empezar a filmar, me estuve a punto de decir no lo hago, porque es una película, ahora sí que radicalmente diferente a todo lo que he hecho anteriormente.
Y dije, yo creo que no me vaya yo a equivocar, ¿qué tal si me crucifican la gente? Va a decir que Eugenio se dedique a hacer comedia, ¿qué hace Eugenio haciendo drama? Y tenía yo pavor, pero como siempre, repito, hace rato lo comenté, siempre trato de ponerme retos y de salirme de mi zona de confort, pero esta vez yo tenía pavor de equivocarme y de quizá estarme metiendo donde no debía. Afortunadamente todo salió bien y creo que la película quedó lindísima, pero sí tuve pavor un día antes de empezar a filmar. Todos estamos invitados a ver Radical y voy a cerrar esta conversación contigo junto con agradecerte tu gentileza de ponernos en contacto, aunque sea a través de la virtualidad, con alguna de tus frases para que le quede al público. Frases tuyas, pues yo tengo unas frases para el cobre, pero estas no, estas son tuyas. La felicidad no es un destino, es un camino. Estoy dispuesto a fracasar. A lo que no estoy dispuesto es a quedarme en la mediocridad. Esas dos frases me gustaron. Con esas y el aplauso de la nube virtual, me despido. Y te digo, Eugenio Derbez, mucho éxito y muchas gracias. Mil gracias, don Francisco. Le mando un abrazo enorme y me dio muchísimo gusto verlo. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias.